Bueno, ya se nos hizo de noche, andamos acá por Quetzalan. Como las 7 de la noche, por ahí así. Vamos recorriendo las calles de este pueblo mágico. A buscar qué hacemos más. Ay, perdón. Sí, bueno. A ver qué vamos, qué inventamos más. Estamos en los cafetales en Quetzalan. Un cafecito muy bonito aquí en el centro. Te puedes tomar una cervecita, un cafecito, una botanita. ¿Con quién tengo el gusto? Adrián. Saraí. ¿Dónde andamos? A ver, cuéntenos. Estamos en Quetzalan, Puebla. ¿Cómo se la han pasado aquí, en este pueblo mágico? Está muy bien, está muy a gusto. El clima está muy chido, la cerveza también. Hay cascadas, frutas, pirámides y gente muy bonita. ¿Qué es lo que le recomendarían más a la gente? ¿Con qué se quedarían? Híjole, de aquí que vengan a conocer todo. Para empezar, la comida es muy, muy buena y está barata. Es barato. Entonces, ¿cuánto han estado? Mira, ahorita llevamos un día aquí, pero hemos estado en lapsos de hasta una semana. Realmente así no llevamos una semana. Han estado en varias partes. Sí. Están de mochileros. Nos venimos para acá cada año. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Y una estadía muy buena. Vengan a conocernos. Seguimos aquí por Quetzalan. Vamos a tomarnos un cafecito aquí en los cafetales. Vamos a ver qué tan bueno está el café, que seguramente pues es de esta región, ¿no? Vamos a degustar pura sabrosura de café regional. Seguimos aquí. Nos trajeron nuestro café. Pedimos uno de olla, miren. Pura sabrosura de café de olla, miren. Lo traen tu jarrito, tu platito. Acá de barro. Bien, la canelita. Uy, si vieran cómo huele. Ay, pura sabrosura de café de olla con canelita, miren nomás. Salud por todos ustedes. Y les agradezco los 4000 suscriptores que tenemos ya. Esperemos seguir creciendo día con día. Y sé que no he subido muchos videos, pero vamos a retomar. Este viaje nos va a dar para muchos videos. Y bueno, pues gracias a ustedes por seguirnos. Y pues tómense un cafecito conmigo, ¿no?